No estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto en papel y no en mi computadora. Supongo que acabo de notar algunas cosas extrañas. No es que no confíe en la computadora, solo necesito organizar mis pensamientos. Necesito anotar todos los detalles en algún lugar objetivo, en algún lugar donde sepa que lo que escribo no se puede borrar o cambiar. No es que eso haya sucedido, es solo que todo se vuelve confuso aquí. Y una memoria nublada le da un tono extraño a las cosas. Estoy empezando a sentirme apretado en este pequeño apartamento. Tal vez ese es el problema. Solo tenía que ir y elegir el apartamento más barato, el único en el sótano. La falta de ventanas aquí abajo hace que el día y la noche parezcan pasar sin problemas. No he salido en unos días porque he estado trabajando muy intensamente en este proyecto de programación. Supongo que solo quería terminarlo. Horas de estar sentado y mirando un monitor pueden hacer que cualquiera se sienta extraño. Lo sé, pero no creo que sea eso. No estoy seguro de cuándo empecé a sentir que algo estaba raro. Ni siquiera puedo definir qué es. Tal vez es porque no he hablado con nadie en un tiempo. Eso es lo primero que se me ocurrió. Todas las personas con las que normalmente hablo en línea mientras programo han estado inactivas o simplemente no han iniciado sesión en absoluto. Mis mensajes instantáneos quedan sin respuesta. El último correo electrónico que recibí de alguien fue de un amigo que me decía que hablaría conmigo cuando regresara de la tienda, y eso fue ayer. Llamaría con mi teléfono celular, pero la recepción es terrible aquí abajo. Sí, eso es. Solo necesito llamar a alguien. Voy a salir afuera. Bueno, eso no funcionó tan bien. A medida que la sensación de miedo se desvanece, me siento un poco ridículo por estar asustado. Me miré en el espejo antes de salir, pero no me afeité la barba de 2 días que me había crecido. Supuse que solo saldría por una llamada rápida de teléfono celular. Sin embargo, me cambié la camisa porque era la hora del almuerzo, y supuse que me encontraría con al menos una persona que conocía. Pero eso no terminó sucediendo. Ojalá hubiera pasado. Cuando salí, abrí la puerta de mi pequeño apartamento lentamente. Un pequeño sentimiento de aprensión ya se había alojado en mí. Por alguna razón indefinible, lo atribuí a no haber hablado con nadie más que conmigo mismo durante 1 o 2 días. Miré hacia el lúgubre pasillo gris, más lúgubre por el hecho de que era un pasillo del sótano. En un extremo, una gran puerta de metal conducía a la sala de calderas del edificio. Estaba cerrado, por supuesto. Junto a ella, había 2 tristes máquinas expendedoras de refrescos. Compré un refresco de una el primer día que me mudé, pero tenía una fecha de caducidad de hace 2 años. Estoy bastante seguro de que nadie sabe que esas máquinas están aquí abajo, o es que mi casera simplemente no se preocupa por reabastecerlas. Cerré la puerta suavemente y caminé en la otra dirección, teniendo cuidado de no hacer ruido. No tengo idea de por qué elegí hacer eso, pero fue divertido ceder al extraño impulso de no romper el zumbido de las máquinas de refrescos, al menos por el momento. Llegué al hueco de la escalera y subí las escaleras hasta la puerta principal del edificio. Miré a través de la pequeña ventana cuadrada de la puerta pesada y quedé sorprendido. Definitivamente no era la hora del almuerzo. Afuera, la penumbra de la ciudad se cernía sobre la calle oscura, y los semáforos en la intersección en la distancia parpadeaban en amarillo. Nubes tenues, moradas y negras, por el resplandor de la ciudad, estaban por encima de todo. Nada se movía, salvo los pocos árboles de la acera que se movían con el viento. Recuerdo temblar, aunque no tenía frío. Tal vez fue el viento de afuera. Podía escucharlo vagamente a través de la puerta de metal, y sabía que era ese tipo de viento que sopla tarde por la noche. Ese que es constante, frío y silencioso. Salvo por la música rítmica que hacía al pasar a través de innumerables hojas de árboles que no podía ver. Decidí no salir a la calle. En cambio, levanté mi teléfono celular hacia la pequeña ventana de la puerta y verifiqué la señal. Las barras llenaron el medidor y sonreí. Es hora de escuchar la voz de otra persona. Recuerdo haber pensado aliviado. Era una cosa tan extraña el tener miedo de nada. Negué con la cabeza, riéndome de mí mismo en silencio. Presioné la marcación rápida del número de mi mejor amiga, Amy, y sostuve el teléfono junto a mi oído. Sonó una vez, pero luego se detuvo. No pasó nada. Escuché el silencio durante unos buenos 20 segundos y luego colgué. Fruncí el ceño y volví a mirar la señal en mi teléfono. Todavía estaba llena. Fui a marcar su número de nuevo,
pero mi teléfono de pronto empezó a sonar en mi mano, sobresaltándome. Me lo puse en la oreja. ¿Hola? Pregunté. Me sentí un poco nervioso al escuchar la primera voz hablada en días, incluso si era la mía. Me había acostumbrado al zumbido del funcionamiento interno del edificio, mi computadora y las máquinas de refrescos en el pasillo. No hubo respuesta a mi saludo al principio, pero luego, finalmente, llegó una voz. «Oye», dijo una clara voz masculina, obviamente en edad universitaria como yo. «¿Quién es este?» «John», respondí confundido. «Oh, lo siento, número equivocado», respondió, y luego colgó. Bajé el teléfono lentamente y me apoyé contra la gruesa pared de ladrillos de la escalera. Eso fue extraño. Miré mi lista de llamadas recibidas, pero el número no me resultaba familiar. Antes de que pudiera pensar más en ello, el teléfono sonó fuertemente, sorprendiéndome una vez más. Esta vez, miré a la persona que llamaba antes de responder. Era otro número desconocido. Esta vez, me acerqué el teléfono a la oreja, pero no dije nada. No escuché nada más que el ruido de fondo general de un teléfono. Entonces, una voz familiar rompió mi tensión. ¿John? Fue la única palabra en la voz de Amy. Suspiré de alivio. «Oye, ¿eres tú?», respondí. «¿Quién más podría ser?», ella respondió. «Ah, el número. Estoy en una fiesta en 7th Street y mi teléfono murió justo cuando me llamaste. Este es el teléfono de otra persona, obviamente». «Oh, está bien», dije. «¿Dónde estás?», ella preguntó. Mis ojos recorrieron las paredes blanquecinas y la puerta de metal con su pequeña ventana. «En mi edificio», suspiré. Simplemente me siento encerrado, no me di cuenta de que era tan tarde. «Deberías venir aquí», dijo riendo. «No, no tengo ganas de buscar un lugar desconocido por mi cuenta en medio de la noche», dije, mirando por la ventana a la calle silenciosa y ventosa, que secretamente me asustó un poco. «Creo que voy a seguir trabajando o irme a la cama». «Eso no tiene sentido», ella respondió. «Puedo ir a buscarte. Tu edificio está cerca de 7th Street, ¿verdad?». «¿Qué tan borracha estás?», pregunté alegremente. «¿Sabes dónde vivo?». «Por supuesto», ella dijo abruptamente. «Supongo que no puedo llegar ahí caminando, ¿eh?». «Podría si quisieras perder media hora», le dije. «Correcto», dijo ella. «Ok, tengo que irme. Buena suerte con tu trabajo». Bajé mi teléfono una vez más, mirando los números parpadear cuando terminó la llamada. Entonces, de repente ese silencio monótono regresó a mis oídos. Tal vez por haber visto demasiadas películas de terror, tuve la repentina e inexplicable idea de que algo podía asomarse por la ventana de la puerta y verme. Una especie de entidad horrible que flotaba al borde de la soledad, esperando acercarse sigilosamente a las personas desprevenidas que se habían extraviado. Demasiado lejos de otros seres humanos, sabía que el miedo era irracional, pero no había nadie más alrededor. Así que bajé las escaleras, corrí por el pasillo hasta mi habitación y cerré la puerta lo más rápido que pude mientras permanecía en silencio. Como dije, me siento un poco ridículo por tenerle miedo a nada, y el miedo ya se ha desvanecido. Escribir esto ayuda mucho, me hace darme cuenta de que no pasa nada. Filtra los pensamientos y los miedos, y solamente deja la fría verdad y hechos irrefutables. Recibí una llamada de un número equivocado y el teléfono de Amy murió, así que me devolvió la llamada desde otro número. No pasa nada extraño. Aún así, había algo un poco extraño en esa conversación. Sé que podría haber sido que ella estaba tomada, o puede que ella me pareció un poco extraña. O quizás... Sí, era eso. No me di cuenta hasta este momento escribiendo estas cosas. Sabía que escribir las cosas ayudaría. Ella dijo que estaba en una fiesta, pero solo escuché silencio de fondo. Por supuesto, eso no significa nada en particular, ya que podría haber salido para hacer la llamada. No, eso tampoco podía ser. No escuché el viento. Necesito ver si el viento sigue soplando. Lunes. Olvidé terminar de escribir anoche. No estoy seguro de lo que esperaba ver cuando subí corriendo las escaleras y miré por la ventana de la puerta de metal. Me siento ridículo. El miedo de anoche me parece confuso e irrazonable ahora. No puedo esperar para salir a la luz del sol. Voy a revisar mi correo electrónico, afeitarme, ducharme y finalmente salir de aquí. Espera, creo que escuché algo. Fue un trueno. Todo eso de la luz del sol y el aire fresco no sucedió. Subí por las escaleras solo para encontrar decepción. La pequeña ventana de la puerta de metal solo mostraba el agua de la lluvia que corría sobre esta.
Solo había una luz muy tenue y sombría que se filtraba a través de la lluvia, pero al menos sabía que era de día, incluso si era un día gris, húmedo y triste. Intenté mirar por la ventana y esperar a que los relámpagos iluminaran la penumbra, pero la lluvia era demasiado fuerte y no pude distinguir nada más que vagas formas extrañas que se movían extrañamente entre la lluvia en la ventana. Decepcionado, me di la vuelta, pero no quería volver a mi habitación. En cambio, seguí subiendo las escaleras, pasando el primero y segundo piso. Las escaleras terminaban en el tercer piso, el cual era el piso más alto del edificio. Miré a través del cristal que estaba subiendo las escaleras, pero era de ese tipo grueso que dispersa la luz. Igual no es como si hubiera mucho que ver con toda esta lluvia. Abrí la puerta de la escalera y caminé por el pasillo. Las 10 o más puertas de madera que habían sido pintadas de azul hace mucho tiempo estaban todas cerradas. Trataba de escuchar algo mientras caminaba, pero era mediodía, así que no era de esperarse que solo se escuchara la lluvia afuera. Mientras estaba de pie en el pasillo en penumbras, escuchando la lluvia, tuve la extraña y fugaz impresión de que las puertas se erguían como si fueran monolitos erigidos por alguna antigua civilización, y que éstas servían como guardianes. Un relámpago brilló, y podría haber jurado que por un momento la vieja madera azul se veía como piedra en bruto. Me reí de mí mismo por dejar que mi imaginación sacara lo mejor de mí, pero luego se me ocurrió que la tenue penumbra y los relámpagos debían significar que había una ventana en algún lugar de este pasillo. Surgió un vago recuerdo y de repente recordé que el tercer piso tenía una alcoba y una ventana en la mitad del pasillo. Emocionado por mirar hacia la lluvia y posiblemente ver a otro ser humano, rápidamente me acerqué a la alcoba y encontré la gran ventana de vidrio delgado. Extendí una mano para abrirla, pero titubeé un poco. Tuve la extraña sensación de que si abría esa ventana, vería algo absolutamente horrible del otro lado. Todo ha estado tan raro últimamente, así que se me ocurrió un plan y regresé aquí para conseguir lo que necesitaba. No creo seriamente que salga nada de esto, pero estoy aburrido. Está lloviendo y me estoy volviendo loco. Volví a buscar mi cámara web. El cable no es lo suficientemente largo para llegar al tercer piso de ninguna manera, así que lo esconderé entre las dos máquinas de refresco, en el extremo oscuro del pasillo de mi sótano. Pasé el cable a lo largo de la pared y debajo de mi puerta, y coloqué cinta adhesiva negra sobre el cable para que se mezcle con la tira de plástico negro que corre a lo largo de la base de las paredes del pasillo. Sé que es una tontería, pero no tengo nada mejor que hacer. Bueno, no pasó nada. Abrí la puerta del pasillo a la escalera. Me armé de valor. Luego, abrí de par en par la pesada puerta principal. Bajé corriendo a toda velocidad las escaleras hasta mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Observé atentamente la cámara web en mi computadora, viendo el pasillo afuera de mi puerta y la mayor parte de la escalera. Lo estoy viendo ahora mismo y no veo nada interesante. Solo desearía que la posición de la cámara fuera diferente para poder ver la puerta principal. ¡Oye! ¡Alguien está en línea! Saqué una cámara web más vieja y menos funcional que tenía en mi armario para chatear por video con un amigo en línea. Realmente no podía explicarle por qué quería chatear por video, pero me sentí bien al ver la cara de otra persona. No pudo hablar mucho y no hablamos de nada significativo, pero me siento mucho mejor. Mi extraño miedo casi ha pasado. Me sentiría completamente mejor, pero había algo extraño en nuestra conversación. Sé que he dicho que todo me ha parecido extraño, pero aún así, fue muy vago en sus respuestas. No puedo recordar una cosa en específico que me haya dicho. Ningún nombre en particular, lugar o evento. Pero me pidió mi dirección de correo electrónico para mantenerme en contacto. Espera, acabo de recibir un correo electrónico. Estoy por salir, acabo de recibir un correo electrónico de Amy que me pide que me reúna con ella para cenar en el lugar al que solemos ir. Bueno, me encanta la pizza, y estos días solo he comido cualquier cosa que esté en mi refrigerador, así que no puedo esperar. Pero una vez más, me siento ridículo por los extraños días que he tenido. Debería destruir este diario cuando regrese. Oh, otro correo electrónico. Oh, Dios mío, casi no leo el correo electrónico y en lugar abro la puerta. Casi abro la puerta.
pero leí el correo electrónico primero. Era de un amigo, del que no había tenido noticias desde hace mucho tiempo, y envió este correo a una gran cantidad de personas que supongo deben de ser todas las personas que tiene guardadas en su lista de direcciones. El correo no tiene sujeto y simplemente dice: visto con tus propios ojos, no confíes en ellos. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Las palabras me impactaron y sigo repasándolas una y otra vez. Es un correo electrónico de desesperación enviado justo cuando sucedió algo. Las palabras obviamente se cortan sin terminar. Cualquier otro día habría descartado esto como un correo de spam o algo así. Pero las palabras, visto con tus propios ojos. No puedo evitar leer este diario y pensar en los últimos días y darme cuenta de que no he visto a otra persona con mis propios ojos, ni he hablado con otra persona cara a cara. La conversación que tuve por cámara web con mi amigo fue un tanto extraña, tan vaga, tan espeluznante. Ahora que lo pienso, ¿fue espeluznante? ¿O el miedo nubla mi memoria? Mi mente juega con la progresión de los eventos que he escrito aquí, señalando que no se me ha presentado un solo hecho que no haya revelado específicamente sin sospecharlo. El número equivocado al azar que obtuvo mi nombre y la posterior extraña llamada de vuelta de mi amiga Amy, ahora el amigo que me pidió mi dirección de correo electrónico. Yo le envié un mensaje primero cuando lo vi en línea, y luego recibí mi primer correo electrónico unos minutos después de esa conversación. ¡Oh, Dios mío! Esa llamada telefónica con Amy. Dije por teléfono que estaba a media hora a pie de 7th Street. ¿Saben que estoy cerca de allí? ¿Qué pasa si están tratando de encontrarme? ¿Dónde están todos los demás? ¿Por qué no he visto ni oído a nadie más en días? No. No. Esto es una locura. Esto es absolutamente una locura. Necesito calmarme. Esta locura tiene que terminar. Advertencias. No sé qué pensar. Corrí furiosamente por mi apartamento, sosteniendo mi teléfono celular en cada esquina para ver si tenía señal a través de las gruesas paredes. Finalmente, en el diminuto baño, cerca de una esquina del techo, conseguí una sola barra. Sosteniendo mi teléfono allí, envié un mensaje de texto a cada uno de mis números en mi lista. No quería traicionar nada sobre mis miedos infundados y simplemente envié: ¿has visto a alguien cara a cara últimamente? En ese momento solo quería una respuesta. No me importaba cuál fuese la respuesta o si me avergonzaba a mí mismo. Intenté llamar a alguien varias veces, pero no podía levantar la cabeza lo suficiente, y si bajaba mi teléfono celular, incluso una pulgada, perdía la señal. Luego, recordé la computadora y corrí hacia ella, enviando mensajes instantáneos a todos en línea. La mayoría estaban inactivos o lejos de su computadora. Nadie respondió. Mis mensajes se volvieron más frenéticos y comencé a decirle a la gente dónde estaba y que pasara a verme en persona por una serie de razones apenas pasables. No me importaba nada en este momento. Solo necesitaba ver a otra persona. También destrocé mi apartamento en busca de algo que pudiera haber pasado por alto. Alguna forma de contactar a otro ser humano sin tener que abrir la puerta. Sé que es una locura. Sé que esto es infundado, pero ¿qué tal que todos mis miedos fueran reales? Solo necesito estar seguro. Pegué el teléfono al techo por si acaso. Martes. El teléfono sonó. Agotado por el alboroto de anoche, debía haberme quedado dormido. Me desperté con el timbre del teléfono, corrí al baño, me paré en el inodoro y abrí el teléfono pegado al techo. Fue Amy. Me siento mucho mejor. Estaba realmente preocupada por mí y aparentemente había estado tratando de contactarme desde la última vez que hablé con ella. Viene ahora, y sí, sabe dónde estoy sin que yo se lo diga. Me siento tan avergonzado. Definitivamente voy a tirar este diario antes de que alguien lo vea. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo en él ahora mismo. Tal vez sea porque es la única comunicación que he tenido desde Dios sabe cuándo. Me veo horrible también. Me miré en el espejo antes de volver aquí. Mis ojos están hundidos, mi barba está mucho más larga y en general me veo poco saludable. Mi apartamento está destrozado, pero no lo voy a limpiar.
Creo que necesito que alguien más vea por lo que he pasado. Estos últimos días no han sido normales. No soy de imaginar cosas. Sé que he sido víctima de una probabilidad extrema. Probablemente extrañé ver a otra persona una docena de veces. Simplemente salía cuando ya era tarde en la noche o a la mitad del día cuando todos se habían ido. Todo está perfectamente bien. Lo sé ahora. Además, anoche encontré algo en el armario que me ha ayudado muchísimo. Un televisor. Lo configuré justo antes de escribir esto y lo tengo encendido ahora mismo de fondo. La televisión siempre ha sido un escape para mí. Me recuerda que hay un mundo más allá de estas sucias paredes de ladrillo. Me alegro de que Amy sea la única que me respondió después de haber molestado a todas las personas en mis contactos. Ha sido mi mejor amiga durante años. Ella no lo sabe, pero cuento el día que la conocí entre uno de los pocos momentos de verdadera felicidad en mi vida. Recuerdo con cariño ese cálido día de verano. Parece una realidad diferente a la de estar en un lugar oscuro, lluvioso y solitario. Siento que pasé días sentado en ese patio de recreo, demasiado viejo para jugar, solo hablando con ella y dando vueltas sin hacer nada. Todavía siento que puedo volver a ese momento a veces, y me recuerda que este maldito lugar no es todo lo que hay. Finalmente, tocan a la puerta. Pensé que era extraño que no pudiera verla a través de la cámara que escondí entre las máquinas de refrescos. Pensé que era un mal posicionamiento, como cuando no podía ver por la puerta principal. Yo debería haberlo sabido. Después del golpe, grité a través de la puerta en broma que tenía una cámara entre las máquinas de refrescos, porque yo mismo estaba avergonzado de haber llevado esta paranoia tan lejos. Después de hacer eso, vi su imagen caminar hacia la cámara y mirarla. Ella sonrió y saludó. «Oye», le dijo a la cámara alegremente, dándole una mirada irónica. «Es extraño, lo sé», dije al micrófono conectado a mi computadora. «He tenido unos días extraños». «Debes haberlo hecho», respondió ella. «Abre la puerta, John». Yo dudé. ¿Cómo podría estar seguro? «Oye, sígueme la corriente un segundo aquí», le dije a través del micrófono. «Dime una cosa sobre nosotros que me demuestre que eres tú». Le dio a la cámara una mirada extraña. «Está bien», dijo lentamente, pensando. «Nos conocimos al azar en un patio de recreo cuando ambos éramos demasiado mayores para estar allí». Suspiré profundamente cuando la realidad volvió y el miedo se desvaneció. Dios, había sido tan ridículo, por supuesto que era Amy. Ese día tan especial no estaba en ninguna parte de este mundo, excepto en mi memoria. Ni siquiera se lo había mencionado a nadie, no por vergüenza, sino por una extraña nostalgia secreta y un anhelo de que esos días regresaran. Si había alguna fuerza desconocida tratando de engañarme como me temía, no había forma de que pudiera saber sobre aquel día que conocí a Amy. «Está bien, te explicaré todo», le dije. «Voy para allá». Corrí a mi pequeño baño y me arreglé el cabello lo mejor que pude. Me veía del carajo, pero ella lo entendería. Me estaba riendo por mi propio comportamiento y el desastre que había hecho en el lugar. Caminé hacia la puerta, puse mi mano en el pomo de la puerta y le di al desorden una última mirada. «Tan ridículo», pensé. Mis ojos recorrían la comida a medio comer que yacía en el suelo, el bote de basura desbordado y la cama que había inclinado hacia un lado en busca de Dios sabe qué. Casi me giraba hacia la puerta para abrirla, pero mis ojos se posaron en una última cosa. La vieja cámara web, la que usaba para esa conversación inquietantemente vacía con mi amigo. La silenciosa esfera negra se movía de un lado a otro y su lente apuntaba a la mesa donde estaba este diario. Me invadió un terror abrumador cuando me di cuenta de que, si algo pudiera ver a través de esa cámara, habría visto lo que acabo de escribir sobre aquel día. Yo le había pedido algo a mi amiga, algo sobre nosotros, y la respuesta que ella me dio fue la única cosa que nadie sabría. Pero sí, ella lo sabía. Pudieron haberme estado mirando todo este tiempo. No abrí la puerta. Grité con un terror incontrolable. Pisoteé la vieja cámara web en el suelo. La puerta tembló y el picaporte trató de girar, pero no escuché la voz de Amy a través de la puerta. ¿Acaso la puerta del sótano, hecha para evitar la corriente de aire, era demasiado gruesa? ¿O Amy no estaba afuera? ¿Qué podría haber estado tratando de entrar sino ella? ¿Qué diablos hay ahí afuera? La vi en mi computadora a través de la cámara exterior. La escuché en los parlantes a través de la cámara exterior. Pero
¿Era real? ¿Cómo puedo yo saber? Ella se ha ido ahora. Grité y grité pidiendo ayuda. Amontoné todo en mi apartamento contra la puerta de la entrada. Viernes. Al menos creo que es viernes. Rompí todo lo electrónico. Rompí mi computadora en pedazos. Todo lo que hay ahí podría haber sido accedido por medio de la red. O peor aún, podría haber sido alterado. Soy programador, lo sé. Cada pequeña parte de la información que di desde que esto comenzó, mi nombre, mi correo electrónico, mi ubicación, nada de esto vino del exterior hasta que lo di a conocer en este diario. He estado repasando una y otra vez lo que escribí. He estado caminando de un lado a otro, alternando entre el terror absoluto y la incredulidad abrumadora. A veces estoy absolutamente seguro de que alguna entidad fantasma tiene el simple objetivo de hacer que salga. Volviendo al principio, con la llamada telefónica de Amy, efectivamente me estaba pidiendo que abriera la puerta y saliera. Advertencias. Sigo repasándolo en mi cabeza. Un punto de vista dice que he actuado como un loco y todo esto es la convergencia extrema de la probabilidad. Nunca salir a la calle en el momento adecuado por pura suerte, nunca ver a otra persona por pura casualidad, recibir un correo electrónico sin sentido al azar de algún virus informático en el momento justo. El otro punto de vista me dice que la convergencia extrema de la probabilidad es la razón por la que lo que sea que esté ahí afuera no me ha alcanzado todavía. Sigo pensando. Nunca abrí la ventana del tercer piso. Nunca abrí la puerta principal. Hasta ese truco increíblemente estúpido con la cámara oculta, después del cual corrí directamente a mi habitación y cerré la puerta. No he abierto mi propia puerta sólida desde que abrí la puerta principal del edificio. Lo que sea que haya ahí afuera, si es que hay algo ahí afuera, nunca hizo una aparición en el edificio antes de que abriera la puerta principal. Tal vez la razón por la que no estaba en el edificio ya era porque estaba en otra parte recibiendo a todos los demás. Y luego esperé, hasta que traicioné mi existencia tratando de llamar a Amy. Una llamada que no funcionó, hasta que ella me llamó y me preguntó mi nombre. El terror literalmente me abruma cada vez que trato de encajar las piezas de esta pesadilla. Ese correo electrónico, corto, sin terminar, ¿era de alguien que intentaba correr la voz? ¿Alguna voz amistosa tratando desesperadamente de advertirme antes de que llegara? Visto con mis propios ojos, no confíes en ellos. Exactamente de lo que he estado sospechando tanto. Podría tener un control magistral de todas las cosas electrónicas, practicando su engaño para que salga. ¿Por qué no puede entrar? Llamó a la puerta, debe tener una presencia sólida. La puerta. La imagen de esas puertas en el pasillo superior como monolitos guardianes regresa a mi mente cada vez que sigo este camino de pensamientos. Si hay alguna entidad fantasma tratando de hacerme salir, tal vez no pueda atravesar las puertas. Sigo pensando en todos los libros que he leído o películas que he visto, tratando de generar alguna explicación para esto. Las puertas siempre han sido focos tan intensos de la imaginación humana, siempre vistas como guardas o portales de especial importancia. O tal vez la puerta es demasiado gruesa. Sé que no podría atravesar ninguna de las puertas de este edificio, y mucho menos las pesadas del sótano. Aparte de eso, la verdadera pregunta es, ¿por qué me quiere? Si solo quisiera matarme, podría haberlo hecho de muchas maneras, incluso esperando hasta que me muera de hambre. ¿Y si no me quiere matar? ¿Qué pasa si tiene un destino mucho más horrible reservado para mí? Dios, Dios, ¿qué puedo hacer para escapar de esta pesadilla? De pronto, un golpe en la puerta. Les dije a las personas del otro lado de la puerta que necesito un minuto para pensar y saldré. Realmente estoy escribiendo esto para poder averiguar qué hacer. Al menos esta vez escuché sus voces, mi paranoia. Y sí, reconozco que estoy siendo paranoico. Me hace pensar en todo tipo de formas en que sus voces podrían falsificarse electrónicamente. No podía haber nada más que parlantes allá afuera, simulando voces humanas. ¿De verdad tardaron 3 días en venir a hablar conmigo? Amy supuestamente está ahí afuera, junto con 2 policías y un psiquiatra. Tal vez les tomó 3 días pensar qué decirme,
La afirmación del psiquiatra podría ser bastante convincente si decidiera pensar que todo esto ha sido un loco malentendido, y no una entidad que intenta engañarme para que abra la puerta. El psiquiatra tenía una voz mucho más vieja, autoritaria, pero de alguna forma era una voz agradable. Estoy desesperado por ver a alguien con mis propios ojos. Él dijo que tengo algo llamado ciberpsicosis, y soy solo uno de una epidemia nacional de miles de personas que sufren crisis nerviosas provocadas por un correo electrónico sugerente que consiguieron de alguna manera. Juro que dijo consiguieron de alguna manera. Creo que quiere decir que se extendió por todo el país inexplicablemente, pero sospecho increíblemente que la entidad ha cometido un error y reveló algo. Dijo que soy parte de una ola de comportamiento emergente, que muchas otras personas tienen el mismo problema con los mismos miedos, aunque nunca nos hayamos comunicado. Eso explica claramente el extraño correo electrónico sobre los ojos que recibí. No recibí el correo electrónico original, sino uno que había sido reenviado. Mi amigo también podría haberse derrumbado y trató de advertir a todos sus conocidos sobre sus miedos paranoicos. Así es como se propaga este problema, asegura el psiquiatra. También podría haberlo difundido con mis propios textos y mensajes instantáneos que envié a todos mis amigos que estaban en línea. Una de esas personas podría estar paranoica en este momento, después de haber sido provocada por algo que les envié. Algo que podrían interpretar de la forma que quisieran, algo así como un mensaje de texto que dice: ¿viste a alguien cara a cara últimamente? El psiquiatra me dijo que no quería perder a otro, que la gente como yo somos inteligentes y esa es nuestra perdición. Dibujamos conexiones tan bien que las dibujamos incluso cuando no deberían de estar ahí. Dijo que es fácil quedar atrapado en la paranoia en nuestro mundo acelerado. Un lugar en constante cambio donde se simula cada vez más nuestra interacción. Tengo que darle la razón en algo. Esa es una gran explicación. Explica perfectamente todo. Lo explica todo perfectamente, de hecho. Tengo todas las razones para deshacerme de este miedo de pesadilla de que alguna cosa o conciencia que está ahí afuera quiera que abra la puerta para poder capturarme para algún horrible destino peor que la muerte. Sería una tontería. Después de escuchar esa explicación, quedarme aquí hasta que me muera de hambre solo para fastidiar a la entidad que podría haber atrapado a todos los demás. Sería una tontería pensar que, después de escuchar esa explicación, podría ser una de las últimas personas que queden con vida en un mundo vacío, escondiéndome en mi sótano seguro, inventando alguna entidad engañosa, solo para negarme a ser capturado. Es una explicación perfecta para cada cosa extraña que he visto u oído, y tengo todas las razones del mundo para dejar ir todos mis miedos y abrir la puerta. Es exactamente por eso que no voy a hacerlo. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes saber qué es real y qué es un engaño? Todas estas malditas cosas, con sus conexiones, sus cables y sus señales que se originan en algún lugar invisible, no son reales. No puedo estar seguro. ¿Señales a través de una cámara? Video falso, llamadas telefónicas engañosas, correos electrónicos, incluso la televisión rota en el suelo. ¿Cómo puedo saber qué es real? Son solo señales, ondas, luz, la puerta. Está golpeando la puerta. Está tratando de entrar. ¿Qué artilugio mecánico podría estar usando para simular tan bien el sonido de los hombres atacando la pesada madera? Al menos finalmente lo veré con mis propios ojos. No queda nada aquí para que me engañe. He destrozado todo lo demás. No puedo engañar a mis ojos, ¿verdad? Visto con tus propios ojos, no confíes en ellos. Ellos. Espera. ¿Ese mensaje desesperado me decía que confiara en mis ojos? ¿O me advertía sobre mis ojos también? Dios mío, ¿cuál es la diferencia entre una cámara y mis ojos? Ambos convierten la luz en señales eléctricas. Son lo mismo. No puedo ser engañado. Tengo que estar seguro. Tengo que estar seguro. Fecha desconocida. Le pedí tranquilamente un papel y bolígrafo, día tras día, hasta que finalmente me los dio. No es que importe. ¿Qué voy a hacer? ¿Sacarme los ojos? Los vendajes se sienten como parte de mí ahora. El dolor se ha ido. Me imagino que esta será una de mis últimas oportunidades de escribir de manera legible, ya que, sin mi vista para corregir errores, mis manos olvidarán lentamente los movimientos involucrados. Esta es una especie de autocomplacencia. Esta escritura,
Es una reliquia de otro tiempo, porque estoy seguro de que todos los que quedan en el mundo están muertos, o algo mucho peor. Me siento contra la pared acolchada día tras día. La entidad me trae comida y agua. Se disfraza de enfermera amable, de médico antipático. Creo que sabe que mi oído se ha agudizado considerablemente ahora que vivo en la oscuridad. Finge conversaciones en los pasillos, en caso de que pueda escuchar. Una de las enfermeras habla de tener un bebé pronto. Uno de los médicos perdió a su esposa en un accidente automovilístico. Nada de eso importa. Nada de eso es real. Nada de eso me afecta. No como ella. Esa es la peor parte. La peor parte que casi no puedo manejar. La cosa que viene a mí, haciéndose pasar por Amy. Su recreación es perfecta. Suena exactamente como Amy. Se siente exactamente como ella. Incluso produce una razonable cantidad de lágrimas que me hace sentir en sus mejillas. Cuando me arrastró aquí por primera vez, me dijo todas las cosas que quería escuchar. Me dijo que me amaba, que siempre me había amado, que no entendía por qué hacía esto, que aún podríamos tener una vida juntos si tan solo dejara de insistir que me estaban engañando. Quería que creyera. No, necesitaba que creyera que ella era real. Casi caigo en la trampa. Realmente lo hice. Dudé de mí mismo durante mucho tiempo. Sin embargo, al final todo era demasiado perfecto, demasiado impecable y demasiado real. La falsa Amy solía venir todos los días y luego todas las semanas, y finalmente dejó de venir por completo. Pero no creo que la entidad se dé por vencida. Creo que el juego de la espera es solo otra de sus tácticas. Lo resistiré por el resto de mi vida si tengo que hacerlo. No sé qué pasó con el resto del mundo, pero sí sé que esta cosa necesita que yo caiga en sus engaños. Sí, necesita eso. Entonces tal vez, solo tal vez, soy una espinita clavada en su agenda. Tal vez Amy todavía esté viva en alguna parte, mantenida con vida solo por mi voluntad de resistir al engañador. Me aferro a esa esperanza, meciéndome de un lado a otro en mi celda para pasar el tiempo. Nunca me rendiré, nunca me romperé. Soy un héroe. El médico leyó el papel en el que el paciente había garabateado. Era apenas legible, escrito en la letra temblorosa de alguien que no podía ver. Quería sonreír ante la firme resolución del hombre, un recordatorio de la voluntad humana de sobrevivir, pero sabía que el paciente estaba completamente delirando. Después de todo, un hombre cuerdo habría caído en el engaño hace mucho tiempo. El médico quería sonreír, quería susurrar palabras de aliento al hombre delirante. Quería gritar, pero los filamentos nerviosos alrededor de su cabeza y dentro de sus ojos le hicieron hacer lo contrario. Su cuerpo entró en la celda como un títere y le dijo al paciente, una vez más, que estaba equivocado y que nadie estaba tratando de engañarlo.